¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy importante para la problemitas técnicos, pero muchas gracias a todos los que están acá. ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal me ven? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al lanzamiento oficial del nuevo Vivo X80 Pro. Ya se ve, ¿no? Ustedes díganme qué tal. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto. Hola, saludos a todos los que están aquí. Colaboración sólida y a ya, ¿no? Con Sai, se escucha bien, se ve bien, nos vemos bien. Perfecto. Bueno, vamos a poner esto por acá. Listo. ¿Cómo están? Vamos a ver todo este asunto del nuevo equipo. Y nos están presentando aquí. Es el lanzamiento oficial como para todo México y también seguramente muchos de ustedes están en la TAM. Díganme si está bien el volumen de fondo, le bajo un poquito, ustedes platíquenme. Pues nuevamente bienvenidos. Me complace. Saludos a Francisco Pérez desde Puebla, es vecino de por acá. A Woz Ángel, a Alexis González, a Paulino Torrea, que andan allí en el chat. Los estoy leyendo, los estoy viendo. Estamos aquí en vivo. Pero bueno, saludos. ¿Quién quiere saludos? Déjenme aquí en los comentarios y compartan también este live en sus... en su WhatsApp. ¿Pueden spamear a alguien? ¿No se ve nada? ¿Cómo que no se ve nada? Cómo ha evolucionado desde el principio. No, así se ve, ¿no? A ver, déjame entrar rápidamente. Pero según yo sí todo. A ver, comenten en el chat si tienen algún tema, pero no, según yo está todo bien, ¿no? Sí, no, ahí está. Ahí está, cómo no. Yo estoy viendo bien. Ok. Se ve bien. Oye, saludos a Daxter Inside, que anda por ahí. Alberto Mejía, también. A Juan Manuel Ramírez, saludos a Tech Alex, a Saúl López, que andan por aquí en el chat. Súmanle un poquito nada más. Se escucha poquito el lanzamiento. Sí, lo que pasa es que ahorita están haciendo como la presentación de números y todo eso, que ahorita les puedo resumir, pero más bien nos está interesando más ver, obviamente, el equipo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya conocen la marca? ¿Han probado un Vivo? El V21, muy buenas selfies, ¿no? Pero bueno, nos están hablando un poquito de sus tecnologías, de las alianzas que tienen y demás. Ok. ¿Quién anda por acá? A ver. Que es crear experiencias con un enfoque centrado. No estamos hablando de las tecnologías que van desarrollando y todo esto, pero bueno, lo sigo leyendo aquí en el chat. ¿Se escucha bien el audio de fondo igual? Perfecto. Nada más que está bajito la presentadora, pero bueno, nos van a enseñar un poquito del teléfono, del diseño y demás. Saludos a Pedro Montano, a José Alexis Sánchez López. Y ahí viene el representante de Vivo Latam. Vamos a ver qué nos dice. El señor Homero Jiménez y Pedro Montano. Muchísimas gracias, Daniela. José Gael anda por ahí. El anuncio de hoy marca la... Se alcanzó a ver ahí en el chat, ¿no? Bueno. La serie X. Vamos a ver de este lado. Sí se ve bien, ¿no? Extreme. Hemos emprendido un viaje para definir cómo debería ser el verdadero teléfono. Bueno, aquí están platicando un poquito de esto. Pero bueno, llegará oficialmente, pregunta Oscar Camacho. Sí llega. Elizabeth Prieto, yo quiero uno. Dice saludos cordiales a Añelo Saavedra también. Saludos a Ángel Ramos, que anda por ahí pendiente siempre. Saludos a Pancho, a Kevin Daniel Falcón, Alejandra Amezcua, dice Tech Alex, Reptar Rodrigo Sosa, Saúl Alejandro. A Francisco Javier, a Jocelyn Reynoso. Y bueno, a ver, vamos a ver un poquito de esto. Vámonos aquí a full, ¿no? Vamos a ver. Está potente, ¿no? Está potente. Bueno, pensé que iban a poner un poquito más. Déjenle bajo por acá. Para que no nos quedemos sordos. Pero bueno, este es el calentamiento. ¡Ah, bien! Lo trajeron en un dron. Les presentamos. ¡Órale! Está cool, ese está cool. Vea, lo trajeron en un dron. Supongo que estaban grabando todo eso con el dron. Qué emoción estar aquí presente. Es un orgullo para mí. Qué bueno que se apagaron las aspas. Presentarles a Vivo X80 Pro. Eso estuvo cool, tienen que admitirlo, ¿no?
Es un honor, es un orgullo. Está padre, ¿no? El smartphone que revolucionará la cinematografía. ¡Wow! ¡Qué entrada tan Órale. Espectacular! ¡Órale! Está, estuvo padre, ¿no? El teléfono insignia de Vivo ven? X80 Pro revolucionará la cinematografía, entre otras cosas. Épico, dice Saúl López, sí. Pero cuéntanos un poco más sobre esto. Ahorita vamos a ver los distribuidores. Ahí Juan Corey pregunta. Además de atractivas, te hablen al corazón. Después de una exploración continua, vamos a ver qué onda. Pero bueno, mientras sigan comentando aquí en la parte de abajo para leerlos, para saludarlos, para saber quién anda aquí en el chat, por supuesto. Cuadrados y redondos. Los amantes de la fotografía. Alejandro González, épico también. Empalmamos grandes bloques Ángel Ramos, qué moderno, dice Alejandro González, es genial. A ver, vamos a poner un poquito más de atención a las cámaras, porque la onda es que es la versión así como super pro. Las cámaras están firmadas por Zeiss. Ventana de nube cerámica, sí se refleja mucho, se refleja mucho. Ese es el apartado de las cámaras. ¿Dirán precio? Yo creo que sí, pero más adelante. Homero, pero te quiero preguntar. Dice que así me lo entreguen en drone y con video de Carlos Lazán. Estaría bien, ¿no? La mejor manera. Bueno, ahí está platicando un poquito de este módulo de cámaras. Definitivamente. Está muy padre. Ventana de nube cerámica. De nube cerámica, así es como se llama todo esto. Está súper grande el módulo. ¿Qué opinan? ¿Les gusta este módulote? Perfecto. Empecemos por la ventana de nube de cerámica. Saludos a Lázaro Cárdenas del Río, que anda por ahí en el chat. Santa Cruz, Francisco Emanuel Ábalos. Un elemento de conexión que crea un orden visual. Okay. A medida de que el elegante cristal de florita son los materiales. Cristal de florita. Gira. Órale, está tiene curva en la parte de la pantalla, es diseño 3D. La parte delantera y la parte trasera. Con un marco de 2.92 milímetros. Desde Ecuador, Elvis MG anda por ahí. Moderno y muy atractivo. Wow, completamente de colores bien contigo, padres. Homero, es que la verdad el color es impactante. Saludos a Johander, dice Yo José Alba. A todo el equipo de Vivo porque la verdad es que está padre, ¿no? O sea, ¿a ustedes les gusta? A ver, comenten de verdad, me encantaría quién ya probó un Vivo o quién le trae ganas a este Vivo. A ver, comenten aquí. Lo estoy leyendo. Recuerden que estamos completamente en vivo aquí en YouTube. Ahí nos van a enseñar el apartado de el color negro. Y le dimos negro cosmos. Se Orale. Asemeja al cosmos. ¿Sí escuchan profundo, al señor de fondo? Vasto y misterioso. O lo escuchan bajito, ¿no? No se confunden ni todo eso, ¿no, verdad? De florita antirreflejo brilla en la noche. Ah, sí, tiene como acabado así como de una galaxia. Órale. Negro cósmico se llama el color. Por eso bien, llamamos bien. Negro cósmico. Dice, yo lo quiero, dice Blake. Estilo, también fuerte, primo Jafet. Elegante. También. Me encanta. Gracias a Emilio RG. Saludos, gracias por el super chat también. Gracias, en verdad, gracias. Digo, estamos muy atentos aquí, pero saludos especiales para ti, Emilio RG. Si se escucha, dice, ¿sabes el precio? Ahorita nos van a dar el precio Permic. Saludos de Monterrey, quiero uno y una botella de agua. Dos, por favor. La verdad, a ver, ahí nos están platicando. Seguimos con el apartado de diseño. Correcto, esto, Homero. Bien. A continuación, hablemos de imágenes. La imagen es una prioridad de la. Vamos a ver el apartado de las cámaras. Por ello, estoy muy emocionado. Ahí va el nuevo sistema de cámaras. Nuestro nuevo sistema de cámaras. A ver qué tal, ¿no? En este X80 Pro. Este producto de tercera generación. Órale. Se beneficia de la. Órale, a ver, ahí va. Porque lo que pasa es que tiene un telefoto muy importante, muy, muy potente. En materia de hardware. Sino también. Solo me intriga en precio, dice JMMB. Vamos a ver. Tanto eso yo creo que lo van a dejar al somos final. Extremadamente pero bueno. Exigentes cuando se trata Pedro Montano, me gustaría uno. X80 Pro. Ok, nos están hablando de los lentes para la baja dispersión de color. Esto es para los teleobjetivos. El número AVD 81.6 es el rey de los lentes de vidrio. Ok, si es lente de vidrio, ahí como podemos ver. Saludos a Carlos Guillermo, que está en Tamaulipas. Luces parásitas o fantasmas. Revestimiento T se llama esto, para la parte de la curvatura y que sea puro y sea todo súper transparente. De ultradetección personalizado de la cámara. 1.3 pulgadas el tamaño sensor. De uno entre 1.3 pulgadas. Una apertura de 1.3 es súper, súper brillante. Perfecto. Obviamente está enfocado también ese teléfono mucho al apartado de fotografía nocturna. SNR10 en más de trae un nuevo filtro de color y todo eso. Que hace que sea muy sencillo tomar fotografías nocturnas okay. Y vibranas. ¿Quieres brillar ante la cámara? El lente profesional para trae un lente de 50 milímetros, que es el normal. Se apoya en otro potente hardware de Vivo, el gimbal. Y estabilización óptica electrónica. Trae un gimbal adentro, se mueve en 5 ejes. O sea, no importa que tú te vayas moviendo así como loco, se va moviendo todo. En la historia de Vivo. Además,
X80 Pro. Gran angular de 48 megapíxeles, súper bien para el apartado también de tomas muy amplias y que no se mueva porque tiene mucho cacho de dónde estabilizar. Y una cámara telescópica de 60x. Déjenme cambiar para que se vean un poquito ustedes también en el chat. A capturar imágenes desde nuevas. Ahí andan aquí en la parte de arriba. Digo, si quieren, si se quieren autosaludar pueden hacer aquí en la parte de arriba. Las cámaras de X80 Pro. Si son muy luminosos esos sensores, a ver qué tal. A ver qué tal van. Ahora revelaremos otro hardware de peso pesado. Diseñado precisamente para impulsar el poder de la captura. Bueno, estuvieron desarrollando durante 30 meses todos estos módulos, estos lentes, esta nueva tecnología en el apartado de las cámaras. De investigación y desarrollo de vivo. Aproximadamente 600 personas. Y bueno, este es para todo esto, para el chip adecuado o el personalizado para que pudieran hacer. Ese se llama B1. Ya ven que algunos fabricantes implementan procesadores de fotografía dedicados a la cámara. Este es el de vivo. Es el B1 Plus. Entonces, son como procesadores que vienen con algoritmos integrados para la mejora de ciertas escenas, o bueno, de varias escenas para mejorar y detectar el modo noche, que no tenga ruido y demás. Y pues es un procesador dedicado al procesamiento de imágenes para la fotografía y el video. Pero bueno, a ver. Quédanos por acá. Teóricamente alcanzar 25 gigabits por segundo. Saludos a Pau y a Nani, porfa, dice José Alba. Ejecutan el mismo algoritmo. Ok, vamos a ver el apartado de eficiencia energética también, pues que te aseguran que la cámara pues no se va a drenar tu batería. Y el consumo de energía. Gracias a Primo Jafet por los 2 millones. Gracias por la felicitación. Mañana también tenemos streaming para que estén súper, súper pendientes. Y una estimación de movimiento y compensación de movimiento. Puede eliminar el ruido de los videos nocturnos. Bueno, este procesador te va a ayudar también para los videos nocturnos y que no se vea todo ese ruido digital. Pues obviamente pues lo va a eliminar para que sea mucho mejor. Puede eliminar el ruido nocturno para videos. Siempre es lo que más se quejan ustedes, ¿no? ¿Qué tal graba video en la noche? Porque fotos creo que ya está como más o menos resuelto casi en todos, pero video todavía es lo más difícil. Entonces es como tener una cámara profesional ahí en la mano. Para que sea muy fácil grabar videos. Strict on focus, por favor no hagas mucho spam porque si no, ya sabes qué pasa. ¿Cuándo van a empezar a vender los X80? Ahorita nos van a decir, yo creo. Por supuesto que sí. Un poco más. En vivo escuchamos a los consumidores y sus necesidades. Yo creo que hasta los para muchos de ellos la primera necesidad de la lista está la cinematografía. En vivo escuchamos a los teléfonos inteligentes. Cinematografía para el apartado de video. De ellos la primera necesidad en la lista de obras maestras está la cinematografía. ¿Qué más? Para ellos dice, dice Alex Bazán también, pero con B. Desde que escuché los rumores de especial me enamoré. Viene firmado por Zeiss todos los lentes. Súper bien. En el mundo, hemos desarrollado nuevas funciones de video de movimiento de la cámara. Comencemos con el impresionante video más. Con Zeiss, como uno de los principales fabricantes de las bengalas. ¿En qué formato graba ese teléfono? Formato varios, resolución hasta 8K. Comencemos con el impresionante video de ánimo intenso y retrato. Aquí se pueden notar. Además, las bengalas tienen unas relaciones de pantalla completa. Los destellos brillan realistas. Dice, ¿sí va a llegar a la TAM? Sí, sí va a llegar. De hecho, por eso estamos aquí platicando y viendo. Vamos a ver los precios y todo esto. Tiene una relación de aspecto 2.391. Colocamos la lectura de lentes para resolver. En un teléfono ¿qué se escucha doble mi voz? Para que puedas crear grandes películas donde quiera fácilmente y no requiere procesamiento posterior. Voy a pasar un poquito a ver si me dicen qué es lo que se escucha doble. ¿Qué se escucha doble, mi voz o el audio este? La presentación. Está raro. Déjenme ver. Ahorita lo arreglamos. A ver, déjame ver. Ser aún cosas más sorprendentes. Muchas de las escenas de películas que se convirtieron en grandes clásicos fue gracias a la maestría del uso de la luz. Escucha con eco. Pero para los usuarios okay. La toma de videos nocturnos puede ser una. A ver, ustedes díganme si ya se resolvió. Ya, perfecto, listo, gracias. La voz del video se duplica. Saludos a Larry Eliseo Jiménez Martínez. Muchas gracias, amigo, por tu aportación, por tu colaboración. Mejor, sí, confirme. Ya se escucha bien, perfecto. Gracias, Samuel. Gracias, Alberto. Gracias, Luis.
Gracias, Pir, Mick, gracias Ernesto por estar acá. Pero bueno, mira con el apartado de videos con inteligencia artificial, con opciones para grabar video en HDR. Se activa inmediatamente el algoritmo. Y bueno, está Ramiro de la Cruz también. Van a hacer una prueba aquí con el apartado de video normal. Y ahorita van a activar, yo creo que la otra función. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora, Natalia, esta experiencia? ¿Cómo lo estás viendo? Impresionante, Omar. Va la otra función. Ahí me están enseñando tal cual cómo funciona. Vamos a hacer un video. El apartado. En función normal. Ok. Ahí está. Ahora vamos Órale. A activar. ¡Ah, sí está muy padre! ¿No? ¿Ya vieron cómo el cambio? ¡Órale! Aquí está. Está súper padre. Aquí va. ¿Tú cuánto crees que cueste? Vamos a ver. Ya están preguntando wow. ahí en el chat. Es verdad, Homero. El cambio es inmediato. La imagen se ve muchísimo mejor. El video está desfasado otra vez. Sí, pueden hacer como refresh aquí a su navegador donde lo están viendo en su teléfono. Pueden cerrar y abrir. Porque el cambio es inmediato. Si esto te impresionó, presta atención a lo siguiente. ¿Qué más? Para filmar ahí está el sistema de estabilización óptica de centrado activo. ¡Ah, eso está padre! Mucho movimiento adentro del lente para que se quede todo quieto. Vean, ahí está el ejemplo. Integra un sistema de estabilización óptica. Suavecito, ¿no? Ajá, vean en el fondo, ahí es donde más se nota. Está así súper quietecito, y inclusive en la noche. El centrado activo crea un ángulo de estabilización de imagen más grande. Órale, esto permite está cool. que X80 Pro grabe videos de alta calidad de el no trae eco, con dice. Movimientos más intensos. Órale, vean, además, la estabilización está muy padre. Muy padre. Sorprendente en X80 Pro. Estabilización del horizonte. La estabilización de nivel de horizonte de 300. No, hombre, sí está padre, ¿eh? No importa cómo gire el teléfono, el horizonte sí está cool. no cambia, siempre se mantiene. Órale. Fijo. Sí está padre, ¿no? ¿Qué opina? Desviaciones de imagen. Sí se ve padre, ¿no? Hasta un riñón, dice. Puedes grabar. A ver, vamos a ver, ahí nos van a dar. Simplemente. Nos van a hacer otra prueba. Hacer tu curiosidad de videos sorprendentes. Veamos cómo Gracias, funciona, Natalia. Larry Eliseo Jiménez de nuevo. Ah, van a hacer una prueba. A ver, esta está padre. A ver, esta prueba está efectiva. A ver, vamos a ver qué tal. Hay que probarlo, Gracias. Dice. Bueno, aquí ya tengo el estabilizador. Ah, esto que hagan pruebas así en tiempo real, la neta es que está chido, horizontal. O sea, usualmente no se ve ahora, esto. ¿Qué crees, Homero? Voy a poner a grabar. Adelante, por favor. Órale. Aquí está. Eso está cool, ¿no? Como wow. ven. Wow. A ver. ¿Qué opinan? ¿Les gusta ese tipo de pruebas así como pues mira, en vivo? ¿Cómo puedes darte cuenta? En el vivo con vivo. Se mantiene a pesar de que esté girando 360 grados. A ver, voy a pausar el video para ver Órale. La función, el resultado final. No manches, sí está padre. Hagamos. Se mantiene, ya vieron, o sea, como que no importa que se mueva un montón, 360 grados la estabilización. Se Aquí queda quietecito. Viendo, Homero, y esto wow, está cool, increíble. Está padre. Increíble. Así es. Órale. Seguro que tu video se resultará espectacular. Oye, ¿sabes qué, Homero? Como que okay. me dieron ganas de tener una experiencia extrema. ¿Sabes? Como lanzarme de un paracaídas, obviamente Super. Con el X80 Pro. Órale. Tu video lo necesito, dicen claro por ahí. Que sí. Justamente, esta funcionalidad wow. es para Perfecto. Personas que les gusta seguir los Si vienen potentes, las de apartado de cámaras dice Ángel Ramos, sí, por supuesto, sí está muy potente. Útil. La cámara rápida X80 Pro aprovecha la secuencia de fotos para superar problemas cool. de como poca luz, mala calidad de imagen o un rango dinámico de insuficiente. Okay. Los videos que captures estarán entre Bueno, tiene todas estas características del lente, todo el movimiento, la secuencia, todos los apartados cinematográficos para mejorar el apartado de video. Cámara rápida, estabilización óptica, video con inteligencia artificial. El tono de Trae color un montón de funciones. Y la iluminación sí, hasta sí, el movimiento de la cámara para ayudar a los usuarios a cumplir Dice... su sueño de filmar grandes películas. Que llegue a los demás países de la TAM. Según yo, sí va a llegar, Nixon, para que estén preguntando ahí. Tantas funciones para grabar videos espectaculares. Y bueno, vimos el apartado de video, ahorita vamos con el apartado de fotos, al parecer aquí. Oye, Homero, ¿y qué Bien. Piensas acerca de la Vivo función X80. De las cámaras? Porque creo que es un tema Pero... importante que tenemos todas las personas. Ajá, ahorita fue video en foto, móvil, todavía supongo que puede mejorar más. A la hora de comprar un teléfono. Si te sorprendió Vivo X80 No, pues yo creo que con ese lente de apertura 1.3 sí va a ser magia. Cuanto el tema de fotografía. Cada escena fotográfica presenta Ok, bueno, a ver, quien sigue aquí en el chat, por favor, comenten en la parte de abajo para los saludos y todo eso. Y movimiento ya no durante acá, las escenas de acción. El equipo de imágenes dice una pregunta, ¿cuál es la resolución? Todavía no dicen, pero yo estuve más o menos investigando. Uno. Es Quad HD. De crear una mejor experiencia 4K. De imágenes y solucionar
la pregunta que tenemos aquí. ¿Qué hace que una foto? El modo retrato aquí en este teléfono está como súper, súper, súper interesante. O sea, hay un lente así como dedicado, pero no como los otros lentes, así de que trae un lente para... No, o sea, uno funcional. Porque el otro ya ven que siempre los ponen de relleno. Este lente es funcional para poder utilizarlo y tomar la foto. El retrato multiestilo de Zeiss. Al colaborar con Zeiss, le da como ese bokeh, ese efecto borrosito. Lo hace de manera natural. Porque tiene unos sensorzotes, entonces el bokeh es mucho más natural. Ya digan el precio, dice Alberto. Agrega mucha personalidad. Jóvenes Santos, saludos hasta Costa Rica. Saludos a su amigo Martín de y a Max hasta Durango. Bueno, el color natural de Zeiss, por eso vienen como brandeadas las cámaras, porque metieron tecnología de Zeiss. Zeiss es una empresa alemana que se dedica al diseño y la fabricación de cámaras fotográficas y lentes, por supuesto también a la tecnología de color que se implementa pues en todos estos lentes y ahora también en el Vivo X80 Pro. Es ciencia de color y de otorgar rendimiento de color. Para todas está así como muy, muy, muy de fotografía. Es un teléfono dedicado como... Obviamente te viene muy potente, pero mucho la fotografía. Finalmente redujimos la precisión del Delta E en un 22%. Esas fotos fueron tomadas con ese equipo, con el X80 Pro. Se ven como de cámara, ¿no? Estas son algunas... Pues la tasa de refresco, 120 Hz. LTPO adaptativo, 1 a 120 Hz. Estos colores, la verdad es que se ven increíbles. Órale. Y lo que más me gusta es que se ven súper realistas. Saludos desde Oaxaca. Dejen sus comentarios aquí y compartan el video. Y denle, ya le dieron like. A ver, denle like de una vez. Miren, les tomo un segundo. Ya dejé mi like. Comenten para que los pase a saludar también. Muchas gracias. Saludos hasta Cali, Colombia. Mike. Esperamos que como tú. Portrait on Focus. 6 deslado los colores. Alta calidad de sus fotografías. No, pues es que es tecnología nueva. Cómo resolver los problemas. Vamos a ver qué tal. Diferentes en escenas fotográficas. Los problemas de iluminación pueden ser... Alberto Mejía ya va ahorrando. Una buena calidad. Precio, Cristian Guzmán, todavía no nos dicen. Pero vamos al apartado de vista nocturna pura. Ya deja su like, Alexis, ya deja su like. Sofi ya dejó... Saludos hasta desde Puebla, Tequila 925. Y las montañas nevadas. Esta vez, una pregunta, ¿qué procesador tiene? Todavía no nos dicen, pero es de primera generación. Para que justamente, no importando qué tan gracias esté, a Raps, revelar la belleza ya del su like. Mundo, tal y como la ves. También Tech Alex, gracias. Gracias al revestimiento T-Design. Déjenle la like. De imágenes like. Para escenas urbanas. Van a hacer otro reto en tiempo real, en vivo. Primo Jafet, vamos por taquitos. Aliento, por favor, Primo Jafet. Homero, me gustaría proponerte un reto. Saludos desde Iztapalapa, Arturo. ¿Está? ¿Cuál es el reto? También. A ver. Vamos a hacer, van a hacer otra prueba. Me gustaría a ver qué tal. Poner a prueba la visión nocturna. Van a hacer una prueba de fotografía de nocturna con muy poca iluminación. ¿Cómo ves? Adelante. Okay. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Dice Mira, Yuko que se ve bien. Producción, les voy a pedir el favor que me apoyen. Dice, ¿dónde? Dice, para hacer esta saludos prueba. Hasta Chiapas de Eliseo Jiménez. Mira, a ver, van a hacer una prueba de fotografía en modo retrato nocturno. Me debo quedar. Eso está bueno, eso está bueno. Es una prueba real, No hay como manera de truquear eso porque está, no hay luz. Es que esos lentes tienen como gran apertura, es 1.3. Vean, o sea, ahí inclusive se alcanza a ver el... Aunque no se ve como manera real, en el teléfono sí lo alcanza a captar. Órale. Claro, sí, lo que gustes. A ver, ahí van a enseñar el resultado. Listo. A ver, ¿qué más? A ver, ahí va el resultado. Espero que lo pongan en pantalla grande. Seguro sí. Me encantaría. Pero vieron, estaba apagado como todo, toda la luz. Y además compartirlo con todos. Y vamos a ver la imagen. A ver que lo acerquen. Wow. Vean, sí. Miren esto. A ver, lo vamos a enseñar, querido Homero. Esto es posible, por favor. Porque se veía oscuro completamente, ¿no? Y ahí salieron iluminadas las fotos. De la foto. Bien, miren, bien. Saludos a Joel Encinas hasta Bolivia. No sé si las cámaras logran ver este resultado. ¿Y sabes qué, Homero? Dice, es ¿qué más? Gracias. Ahí van las fotos en movimiento también. El gran trabajo que ha hecho junto a Zeiss. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. No lo pudiste haber dicho mejor. Finalmente, con movimiento, aparte retrato. Ese combo sí está muy grosero, Por sí misma. Muy grosero. Pero en el apartado de imágenes top. De vivo ha logrado resolverlos. Súper. Con la cámara de está muy difícil porque recuerden que tiene que capturar una velocidad muy alta. Las imágenes que ves aquí. Y aparte deja quieto el sujeto y todo lo demás hace. Gracias al apoyo del está paneo bien, de está padre. Puedes tomar fácil. Pues con el gimbal. Ahí está un poquito el resumen de las no lo dudes. Características de la cámara. Eso, todo esto nada más ha sido de la cámara.
X80 estableció una óptica electrónica en 360, el sensor, el que no puedes encontrar, V1, el V1 Plus. Homero, realmente estoy grabación nocturna. ¿Sabes por qué? Porque entre más platicas, todo, más ¿no? Tiene todo. Es como top la cámara. Pues es un equipo premium, al final de cuentas. ¿Sabes qué pasa? Más me enamoro de él. Dice el precio. Todavía no nos dicen. Aguándenme las carnitas. Algo, personalmente, una de las cosas que ahí va el rendimiento, cosa que mucho les interesa a ustedes, ¿no? Móvil es su rendimiento. Vamos a ver qué tal. Ahí vamos a ver el apartado de la potencia, la RAM, la memoria interna, el procesador. A los escenarios más demandantes. Excelente pregunta, Natalia. Debería yo estar en el evento en vivo, ha dice. Ha buscado la excelencia en imágenes. Durante o sea, sí, años, pero aquí está hecho, cool porque puedo platicar con todos ustedes. Sin confianza que este teléfono dice es de mayor ventaja de Vivo X80 Pro. Pero la marca nunca ha vacilado en su misión de lograr más. Como una nueva generación de la serie ¿qué más, insignia, líder de Vivo X80 Pro, doble chip. Ofrece vamos un rendimiento de primer nivel en varios ¿cuánto de batería? Todavía no dicen. Para nuestros consumidores. Vamos excelente, Homero, porque además de tomarme fotos para mis redes sociales, ¿qué más tenemos ¿sabes acá? A ver. Yo me considero una. ¿Quién más sigue aquí? ¿Ya dejaron su like o no? Casual, y comenten si ya dejaron su like, por favor. Y también una usuaria multitask. Saludos a Gempiel León. Me gusta jugar un poco con mi celular. Y en mis ratos libres, muchas veces, ¿qué más? Me gusta compartir. Pues, Aaron Ruiz, ya está ahí. A ver, ¿ustedes cuánto creen que vaya a costar? Hablar con mis amigos. Comenten, comenten. Editar videos. Y me gustaría muchísimo que nos compartieras, querido Mero. Espero tenga IP68. Yo creo que ahorita nos van a hablar de eso, ¿eh? Samuel Rubelo dejó su like. Alberto Mejía también. Tony Palma, gracias por dejarlo. Les tomo un segundo. Denle like. Por es supuesto, gratis, Natalia. Todavía. Sabemos que los teléfonos insignia dependen. Ahí está el procesador B1 Plus de la cámara y para potencia Snapdragon 8 de primera generación. No puede existir un bien, ¿no? Este es el premium. Sin el chip dual. Así que esta vez. Vivo One Plus. Pro, incluye no solo una plataforma. Se ve bueno. A ver, ¿cuánto le calculan? Y ahí va la potencia del Snapdragon 8. Chip Gen 1. ¿Cuánta carga va a tener? ¿Cuánto le calculan? Hablemos. Bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? El procesador, el Snapdragon 8 de primera generación, proceso de 4 nanómetros. Imagínense ya cuando llegamos al de 2 nanómetros. ¿Cuál es Snapdragon 8 generación? Van a desaparecer. Esa plataforma insignia, como lo mencionaba. 1600. Saludos, Alberto. Un proceso de 4 nanómetros. IMX, ya anda por ahí. Su CPU este dispositivo ofrece dice, un okay aumento del 10% en el rendimiento. En comparación okay, con están, el están apareciendo ustedes también aquí. ¿Cuánto? Igualmente, a ver, dejen su estimado de cuánto creen que vaya a costar. Ya vimos la cámara, ya vimos el video, ya vimos el modo nocturno en fotografía. Ahorita estamos viendo la potencia. Nos falta la pantalla, la carga. Parte, ¿y qué más, no? Sistema operativo. Vivo, V1 Plus. Dice, bueno, ahí están dejando ya sus precios, juegos, estimaciones y demás. De movimiento y compensación de movimiento. Ahí están ya dando Ángel Ramos, Tommy Palma, Sonia, Eric ya está dejando sus estimados de precio. 45 cuadros por segundo. Okay. Y luego los gráficos mostrarse a 90 cuadros. Trae memoria RAM DDR5 y el UFS es 3.1 para también brindamos memoria pues que tenga mayor rendimiento en el apartado de escritura y lectura, es mucho más rápido. Es UFS 3.1 es la velocidad más rápida al momento que pueden encontrar un teléfono. UFS, o sea, de cualquier marca, es la más rápida que pueden con encontrar. Con tecnología tan excelente. Va al apartado de los juegos. Crear experiencias de mayor nivel. Raps ya está dejando ahí también su. Comencemos con el audio, el video y los juegos. Por supuesto, una pantalla miren, de alta calidad es esencial. Pantalla 2K, es 2K, es Quad HD Plus. 6.78 pulgadas, 2K, 120 Hz de refresco, pero es LTPO, recuerden. Esta pantalla 2K entonces puede adaptar la velocidad de la pantalla. Ah, y puede desplegar contenidos en 10 bits, o sea, los colores. De actualización de 120 Hz. Bien. Muestras de sí, la pantalla sí es LTPO, ahí quien está preguntando. Pantalla de 5. Aparte, ofrece un brillo sí de hasta 1500 nits. Uh-huh. Como resultado, la pantalla ofrece efectos visuales okay extraordinarios. Alejandro González lo pone en millones porque es de Colombia. Suave. Siempre espanta, ¿no? Los precios de Colombia. ¡Millones! Pro utiliza material luminiscente E5. Ahí está el LTPO para los que preguntan. Aunque garantiza un alto brillo, sí, pues es utiliza tasa de refresco variable. Menos de energía que el material E4. Pero esto no termina aquí. La sí, tecnología sí es premium, ya vieron como todo. De X80 Pro. Tasa de muestreo táctil 1000 Hz. La tasa de actualización.
desde un millón cien puntos en Antutu. Un millón cien puntos. De acuerdo a la frecuencia. Altavoz estéreo dual también. O sea, vean todas las características que tiene. Tiene muchísimas, de hecho. Con un altavoz estéreo dual. Órale. Con cámaras de sonido más grandes que optimizan la calidad de sonido. Perfecto. Estéreo. Los resultados en sonido envolvente. ¿Qué más tenemos? Ah, la vibración. Excelente. Porque pues es diferente un motor así nada de dos ejes. Este es de tres ejes. Completa. Y no se escucha como que si se deshace, como cuando se deshacen, ¿no? Los teléfonos. Este vibra así, nice. El cual está actualizado. Cada vibración es nítida. Pero todavía no dicen eso, yo creo que hasta el final. Pero bueno, ya están haciendo sus cálculos. Déjenlos aquí en la parte de abajo, los cálculos. Pues quedarás completamente sorprendido con la experiencia. Y enfriamiento, la disipación de calor. 27 capas de disipación de calor. El problema del sobrecalentamiento. Para disfrutar. Vamos a ver, cámara de vapor, pues ya sabemos para este apartado. Es indispensable. Un enfriamiento Pues para que se enfríe, sobre todo para el apartado de los juegos. Disipación de calor más elevada que resiste al agua, ahorita vamos a ver, pero yo creo que una sí. Una cámara de vapor de refrigeración problema. Líquida ultra grande. Dice, ¿quién más a ver quién, cómo lo están viendo? A ver, pero dejen sus comentarios. Y eficiente. ¿Qué opinan? O sea, ahí va la batería, 4700 mAh de batería. Ahí vamos a ver la carga. X80 Pro está 80 watts de velocidad. Súper bien. Ya por si, yo con 65 soy muy 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 feliz, definitivamente. 19 minutos 70%. Y un flash charge de 35 del 0 al 100% en 35 minutos. Esta gran batería. Ah, y con el cargador, 50 watts de velocidad inalámbrico. De su carga. Quiero probar eso. Quiero probar eso. Minutos siguientes. No olvides que también tienes disponible ver, el flash charge inalámbrico. Ahí tiene carga inalámbrica inversa aparte. O sea, le puedes pasar energía de manera inalámbrica a tus audífonos, a tu reloj. Además, a lo que tú quieras. O a otro teléfono de manera inalámbrica. Tiene la certificación de carga rápida. Está padre. Este sensor, póngale mucha atención, póngale mucha, mucha, mucha atención a este sensor. Es ultrasónico, no es óptico como los normales. Es todavía más rápido y es mucho más grande, es como cuatro veces más grande el área de escaneo que puede tener este teléfono. Y puedes hacer como funciones dentro del sensor, porque es un sensorzote que está en la pantalla. Ya ven que era como una bolita, este es como cuatro veces más grande, mucho más. Solo 0.2 segundos. Además, los ingenieros de desarrollaron la autentificación la puedes hacer con dos dedos, ya ven, así hasta los memes, ¿no? Que llegas y tocas. Aquí puedes hacer, o sea, escaneas dos para la autenticación y solamente así puedes o desbloquear el teléfono o abrir una aplicación. Para ofrecer protección adicional a tus aplicaciones. A ver, ahí está padre. Y encriptarlas. Que solo pueden abrirse no manchen. Si se reconocen con éxito. 2.500 al mismo tiempo. Millones de oportunidades tienen para desbloquear. Una sobre 2.500 millones de veces tienen para desbloquear tu teléfono. O sea, obviamente no. No, es imposible que lo desbloquee. Está muy padre ese sensor. Sí, está muy genial. ¿No crees que esto es suficientemente seguro? Ese sensor de huellas, en verdad, es una cosa gigantesca insertada en la pantalla. Pero cuatro, seis veces, sin exagerar, más grande que los sensores normales y es ultrasónico, aparte, en lugar de óptico. Entonces, todavía es mucho mejor. Esto sí es como un escalón muy arriba, diferente a lo que ofrecen los demás teléfonos. Ha valido muchísimo la pena. Ya me están subiendo el precio de los que están queriendo adivinar el precio. Dice, no, ya cuesta más. Pues es que es un premium. Es un flagship completito. Miren con el cargador, todo indica que sí. Al escenario, a Daniela Flores. Tiene doble huella. Es que no es que sea doble huella, es como un sensorzote que es tan grande la área que puedes escanear hasta dos huellas al mismo tiempo. No quería irme sin antes recordarles que Vivo es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. 80 watts de velocidad, la cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre y hasta el 18 de diciembre. Este sensor, o me quedo sin dedos. Experiencia inolvidable a los fanáticos del fútbol por todo el mundo. Vivo se convierte en fan de la Lisa. Miren si me conocen. Del torneo de este año. Ya están dejando ahí sus Luis Velázquez dice. Experiencias extraordinarias. Viene de visualización okay, creo que, y captura creo que de ya. A través de sus bueno, ese apartado ya acabó. Se están echando rápido porque sí está como muy completo el teléfono. Sigan esperando. Va la cámara frontal, dice Juan Corito. No nos dijeron, ¿eh? Y ya mostraron el módulo de la cámara principal. Información tan interesante y tan valiosa con todos nosotros. Estaremos muy atentos de todo lo que ocurra con Vivo X80. Creo que ya estamos terminando. Participación en el Mundial.
Y pues que creen, amigas y amigos, ha llegado el momento okay. de despedirnos sin antes agradecerles por todo su apoyo y quedarse conectados con nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Bueno, pueden seguir a Vivo en todas sus redes oficiales. Lo voy a poner tantito arriba. Que revolucionará la cinematografía por completo. Y si tú te divertiste tanto como yo en esta experiencia, te quiero invitar para que nos sigas. Y nos van a enseñar estos comerciales. Estoy súper emocionada porque quiero tener el mío ya. Y como última sorpresa, te quiero invitar. Vamos a ver el comercial. El comercial y los highlights que fueron grabados con varios dispositivos. Va el comercial. Estos comerciales los grabamos con este teléfono. Nos vemos pronto. Está padre. Déjenme ver si les puedo conseguir el precio. Ya estoy preguntando. Este es el comercial. ¿Lo quieren ver en grande? Lo pongo rápido en grande, ¿va? Lo pongo tantito. Vamos switchando, ¿va? 3, 2, 1. A ver, espérenme, le estoy consiguiendo el precio. Aguántenme las carnitas. Aguántenme, dejen su... A ver, de todas las que están ahorita. Si yo no necesito dormir, necesito de respuesta. Pues, ¿dónde estás, Ángel? Orel López. Ya están dejando, ya siento que le van atinando un poquito más. Atinen el precio. Bueno, ese comercial. Qatar. Ahí está. A lo mejor ese no, pero este sí. Todo este sí. Ajá, el otro creo que no. Vivo smartphone. Ok. Ya Ricardo Hernández por ahí dio un precio bastante sólido. Omar G. Eric Zavala. ¿En qué mercado estará disponible este móvil? Dice David Tenzano. Al menos aquí en México y en algunos países de la TAM. Me parece que también. Dice Ubortiz, también está dejando ahí sus... Este comercial sí está grabado con todo este equipo. A ver, vamos a verlo en pantalla grande. ¿Cómo ven? Ah, pues es que lo estuvieron grabando todo eso, ¿eh? Ya vieron toda la producción. Ah, vean, pues sí está ahí. Ah, bueno, es una camarada. Sí, es un camarón. Pero a ver lo demás. Con los lentes size. Ven. Lo del drone estuvo cool. La neta es que eso sí, yo nunca he visto algo así en una presentación. Está chido, ¿no? La Netflix. Dice. Super. Bueno, a ver. Ahí está la cajita. ¿Qué nos sucede? Nos tocaron ahí. Ya se acabó, adiós. Ah, creo que ya se acabó. Ok, nos quedamos aquí de este lado. Pero bueno. Pues, ¿qué les pareció? Déjenme, estoy preguntando. Para ver si les pude conseguir el precio o no. Ya, o sea, el oficial. A ver, dice. ¿Qué dice por acá? Acabo de. Miguel dice que ya se fue a preguntar con alguien que trabaja en Vivo. Gracias a Lázaro Cárdenas por el apoyo. El precio, espérenme. Ok, bueno, a ver, ¿cuáles fueron sus funciones favoritas? Porque todavía no les consigo, o sea, no les puedo dar un precio. Yo porque, o sea, no lo tengo oficial, entonces no quisiera darles un precio que no es el indicado. Y luego me digan, no, pues es que él me dijo... Mejor, entonces estoy buscando a ver si me lo pueden conseguir así de fuentes oficiales. Y a ver, déjenme pasarme aquí. Ya me ven mejor, ¿no? Patricio Martínez ya está sacando ahí los precios. gracias a todos los que están aquí en el chat. El procesador. A ver,
un minuto de preguntas y respuestas rápidas, de saludos y de que vayan dejando su like y comenten. Ya dejé mi like, ¿va? De una vez, ya para terminar y no hacer esto tan largo, porque hay una sorpresa en 20 minutos más o menos también por acá en el canal. Hay muchas sorpresas estos días aquí, entonces... a ver, van, dejen sus funciones favoritas, las preguntas y si ya dejaron su like, ¿va? Ahí está, alguien preguntó por el procesador, dice Mike Dingeo, ¿qué procesador tienes? Un Snapdragon 8 de primera generación. Ahí están sus estimados del precio. ¿Funcionará en Estados Unidos? Yo creo que sí, sin problema, porque pues, trae todas las bandas y demás. Colombia, yo creo que sale más o menos en el mismo tiempo que acá en México. Sony ya dejó su like. Chubby Crocs. Dudas, echen especificaciones, llegué tarde. Resumen, pantalla 2K, 120 Hz de velocidad, pantalla adaptativa de este tipo de LTPO de 120 Hz de velocidad, carga de 80 watts con batería de 4700 mAh, con carga inalámbrica de 50 watts, carga inalámbrica inversa de 15 watts, IP68, sumergible, 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno, altavoz estéreo, cámara de vapor. Ustedes pregúntenme, yo ya me lo sé. Gracias a aquí, ¿quién tenemos? A que se puso ahí. Uriel Pech. Oye, muchas gracias que se están poniendo ahí con los superchats. Felicidades por los 2 millones, dice. Estaremos para apoyarte. Gracias, amigo Uriel. Gracias por dejar tu colaboración. Gracias, amigo Uriel, que estás ahí en el chat. Yo ya pregunté, dice. pero bueno, ya tengo las especificaciones completitas. Y precio, pues ya nada más por confirmar. Las cámaras están muy padres. Me gustó mucho el apartado de video nocturno y demás. Pero bueno, mil gracias a todos los que estuvieron aquí en este en vivo, con vivo, para que conociéramos a detalle el Vivo X80 Pro. Los veo con el unboxing en más o menos 15 minutos, 16 minutos aquí en el canal. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Saludos especiales a todos los que siguen aquí. A DJ Dragoncil, Antonio Urrutia, a Fabián Cosme, a Martín 40, a Fernando Peña, a David Flores, a Jaime Canviria, a Daxer Inside, a Hugo Roberto, Lunes, Martín Néstor, que anda por ahí. Muchas, muchas gracias en verdad por quedarse para acá y por ya haberle dado like al video. ¿Verdad? Saludos Uriel Pech de nuevo. Mil gracias en verdad, amigo. A Brandon Valencia, a Felipe Vences, a Maidet Navarro. ¿Se me van? ¡Ah! Déjenlos, pongo de este lado para que ustedes también se alcancen a ver. Ahí, ya se ven, ¿no? Listo, Arturo, Felipe Vences, Tomerto, Joel, Gael, Nixon Gutiérrez, Miguel, Gaitán, Yair, Fausto, Hinojosa, Eric Misael, Felipe, Yair, ¿quién más? Luis GZ, José Villegas, Lázaro Cárdenas, saludos, muchas gracias amigo que siempre estás apoyando. Rodsen Córdoba, Ernesto Alarcón, Eduardo García, gracias en verdad a todos los que se quedaron por acá hasta el final. Los veo en 15 minutos con el unboxing del Vivo X80 Pro aquí mismo en YouTube y también pues los veo también por Instagram con las pruebas a detalle de la vida real. Gracias en verdad, gracias por estar en la transmisión. No se pierdan la transmisión también de mañana jueves a las 2 de la tarde, también se va a poner muy bueno. Pero gracias por quedarte hasta el final. No les pude conseguir el precio, pero quizás ahorita en el otro video lo tenga o algo así. Así que ya saben, cuídense, por supuesto. Déjenme pasar para acá. No se mueran. Y nos vemos, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? A la próxima, ¿no? Bye.